aire puro, lindo paisaje, sol todo el año, deliciosos vinos, piscos, comida exquisita, hay camarones, cuy y por supuesto los deportes de aventura. ¿Dónde podemos encontrar todo eso? En Lunahuaná, que está ubicado en la provincia de San Vicente de Cañete, provincia de Cañete, en el departamento de Lima. Así que todo eso lo vamos a recorrer en este video. Sorprende. ¿Cuáles son los productos que tienes aquí para vender? Los productos que tengo son las tejas, las tecanitas, las chocotejas, otros dulcecitos como el níspero, el higo, el durazno, los machacados de membrillo. ¿Y qué es lo que más sale? ¿Lo que más quiere la gente? Y las chocotejas y los chocolados. ¿Chocotejas de qué es lo que tiene? Todos los sabores, de pecana, de guindones, de higo, de coco, de pasas borrachas. Ah, qué rico. Sí, todo. Iguana significa escarmiento o castigo, entonces gente de escarmiento, pueblo de castigar, ¿no? Aquí quiero explicarle un poquito, este es un viñedo denominado con el nombre Santa María, uno de los viñedos que viene sobresaliendo en la elaboración de los vinos y de los piscos. Podemos observar ahí dos medallas de oro a nivel nacional, ¿no? Condecorada con el pisco Mosto Verde Quebranta el año pasado, y años anteriores en el pisco Quebranta Puno, ¿no? Dos veces condecorada con la gran medalla de oro a nivel nacional, y por eso que es una bodega que ya viene elaborando gran cantidad de vino, gran cantidad de piscos, y vamos a ver que aquí se cambia los almacenamientos. No, no tengo. No, verde. Siempre te vengo. No, yo no produzco. ¿Y cuál reemplazaron por el vino blanco? ¿Y cuál es el verde? Es parecido. ¿Ah? No, estos son Mosto Verde, los dos. Mosto Verde. Pero uno es Quebranta y otro es Italia. A ver, lo voy a llamar ya. Son de dos uvas. El mismo tiempo, el mismo precio. Sí. Le vi una de esas a mí, ¿ya? ¿Cuál? ¿El Quebranta o el Italia? Italia. Italia. Pero el verde. Sí, son Borgoña blanca, Borgoña negra, Moscato. Ah, ya. No sé qué venga. Yo quiero semiseco. ¿Y eso les chote? Ya. ¿Uno? Dos. Dos. Pero
me quedo una yo, una para mí. Ahora nos encontramos en la vitivinícola San Roque, aquí en Lonaguaná, que se caracteriza por tener los mejores vinos y los mejores piscos. Bien, así que vamos a ingresar para comprar algunos vinos. Lo que más consume aquí es el bigur, que es un yogur con granola y arroz. ¿Y qué es eso que está ahí? Este es un licor de leche que es como el Bailey, pero a base de pisco, es una crema de pisco. Se elabora básicamente con pisco y ubina, que es de acá de la zona, con leche condensada, leche espumada y extracto de higo. Y eso de acá es una conserva de níspero, que son como las conservas de durazno que vienen en lata. Níspero es la fruta tradicional, ¿no? Sí, el níspero es la fruta típica de la zona, ¿no? que es lo que más se produce en los meses de septiembre, octubre, ¿no? Después tenemos miel de abeja, que es la miel de abeja polifloral, que extrae de las abejas, además de las azúcares, de las flores, de las frutas, ¿no? La variedad de fruta que hay, de malta, moy, yuca. Y después este es uno de los productos bandera, ¿no? Es el jugo de piña endulzado con yacón, es sin azúcar. Ayuda mucho a las personas que sufren de colesterol, de diabetes, de glicemia. ¿Y dónde pueden encontrarte para las personas que quieran venir? En Lonaguaná, en Quirón Grau 370, a una cuadra de la Plaza de Armas, de lunes a domingo de las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Gracias. Gracias por visitar. Gracias. Chao. Chao. ¿Y qué es lo que más sale aquí, lo que más vende? Camarones. Los camarones es lo más rico, el chupe de camarones. Camarones, claro, está del río Cañete. ¿Y el cuy también? El cuy también, cuy, trucha, todo lo que es cuy frito, chicharrón de cuy. Camarones en diferentes platos, el picante, al ajo, camarones al jugo, chicharrón de camarón. A ver, ¿puede contar qué es lo que más le gustó aquí en Lonaguaná? Mira, recién llego, pero por ahora lo que más me gustó es el clima, que salió el sol, que está muy lindo y es muy pintoresco la ciudad, el paisaje. ¿Ya va a ser algún deporte de aventura, canotaje? Seguramente, voy a hacer canotaje, seguramente voy a hacer canopy quizás, okay. Seguro. ¿La comida ya le gustó? No, probamos. ¿La comida peruana? ¿Comida peruana ha probado? Sí, probamos. Estamos viviendo. ¿Cuál es el plato que más le gusta? El anticucho. Ojos y sueño que estás conmigo, linda guaguita. Cuando
alumbran las estrellas de noche y recuerdo tu sonrisa de niña, solo suspiro por ti, linda guaguita. No sé si me recordarás o por dónde estarás, solo sé que siempre serás mi linda guaguita. No sé si me recordarás o por dónde estarás, solo sé que siempre serás mi linda guaguita. Ay, debería estar llorando, pero no sabes cuánto te recuerdo, cuánto te extraño, mi lindo bobo. Desde que te fuiste, no sé nada de ti, solo mis sueños te veo en las estrellas, mi lindo bobo. ¿Cuándo estarás conmigo? Cierro los ojos y sueño que estás conmigo, linda guaguita. Cuando alumbran las estrellas de noche y recuerdo tu sonrisa de niña, solo suspiro por ti, linda guaguita. No sé si me recordarás.